Charles-Édouard Jean-Régris, mejor conocido como Le Corbusier, arquitecto suizo nacionalizado francés, nació en 1887. Es considerado uno de los más grandes exponentes del movimiento moderno de la arquitectura. Inició con una formación tan solo artesanal, pero su amplia aptitud hizo que construyera su primera casa a los 17 años, conocida con el nombre de Villa Palette. Y esto le permitió moverse dentro de los estratos del círculo burgués de la época. Fue así como aprendió con los mejores arquitectos, Joseph Hoffmann, Auguste Perret y Peter Behrens. Quizá de quien aprendió más fue de Le Platenier, pues fue él quien lo instruyó en el oficio de arquitecto y quien insistió para que Le Corbusier estudiara arquitectura. En 1919 fundó con Amadieu Senfant el purismo, el cual surge como una superación del cubismo, que aboga por el restablecimiento de la integridad del objeto en el arte. El resto de la obra teórica la desarrollaron en la revista publicada que se titula L'Esprit Nouveau. El espíritu emergente de la cultura industrializada en todos sus aspectos se convirtió en el tema principal de la revista. En 1921, Le Corbusier publicó un artículo en el que desarrollaba la necesidad de un nuevo concepto de vivienda, pues iniciaba la era tecnocrática y la casa debía ser una máquina para vivir, así adaptarse a las configuraciones de las nuevas formas de vida de la sociedad basadas en la tecnología. En el periodo de reconstrucción postbélica, Le Corbusier ideó una ciudad estructurada en unités d'habitation. El inmueble pronto fue conocido en Marsella y la denominaban la Casa del Chiflado. Así, recibió numerosas críticas. Pese a las deficiencias que la realidad del funcionamiento del edificio puso en evidencia, constituyó un modelo de nueva arquitectura para toda una generación de arquitectos, y muchas de sus ideas pasaron a ser de uso corriente en la construcción posterior. Le Corbusier siguió mejorando el proyecto durante toda su vida, aunque solo se construyó otra unidad de habitación en Nantes. En uno de sus escritos más importantes, Hacia una arquitectura, Le Corbusier enunció los principios generales que inspirarían las nuevas tendencias del urbanismo moderno. Entre ellos destaca la apuesta por la edificación abierta, que al contrario de la planificación basada en manzanas cerradas, permite la concentración de viviendas en altura para dejar grandes espacios abiertos ocupados por jardines. Así pues, se hizo necesaria la idea de crear también una nueva arquitectura, y Le Corbusier la fundó en torno a cinco puntos básicos. La utilización de pilotis, elementos de sustentación, jardines en el tejado, libre conformación de las plantas, ventanales continuos y libre formación de la fachada. Todo ello dentro de un estricto orden geométrico como único generador de volúmenes puros. Estas soluciones pasarían a ser las características fundamentales y paradigmáticas del racionalismo arquitectónico. A su vez, ideó con esto el modular, sistema de medidas basado en las proporciones humanas, en la cual cada magnitud se relaciona con la anterior gracias al número áureo, para que sirviese de medida de las partes de toda la arquitectura. De esta forma, retomaba el ideal antiguo de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre, tomando como escala del hombre francés medio de esa época, unos 75 metros de estatura. La utopía de Le Corbusier fue crear una realidad urbana, una ciudad que fuera síntesis entre naturaleza y desarrollo tecnológico. Dentro de algunas de sus obras más importantes tenemos la terraza del departamento de Istegui en París, la villa de Le Sextant en su ciudad natal, el pabellón de Suiza, la ciudad universitaria de París, el edificio Clarté en Ginebra y el edificio de departamentos de la calle Nungesser et Colli en París. Es por eso que el día de hoy traemos esta muestra de revolución arquitectónica basada en la armonía de la geometría con la naturaleza, buscando siempre esa funcionalidad creada por Le Corbusier en fusión. Vamos de gira a revisar las noticias de la semana en arte y cultura. Premiaron interesantes films en el Festival de Cine de Londres. La película rusa How I Ended This Summer resultó ganadora del máximo premio entregado en el marco del Festival de Cine de Londres. El jurado eligió el film por la representación que hace del aislamiento y la rivalidad en un entorno inhóspito. Esta producción, dirigida por Alexei Popogrebsky, se ha presentado en el circuito de festivales internacionales de cine y desde su participación en Berlín el pasado mes de febrero, en donde arrasó con varios premios, ha sido un éxito entre la crítica. De acuerdo con la presidenta del jurado del festival londinense, esta película toma la trama del cazador en busca de su presa, a través de la que se llega a poderosas interrogantes sobre la vida y la muerte, la resistencia y la compasión humana. Por otro lado, The Arbor, película dirigida por la británica Cleo Barnard,
se llevó 2 galardones al cierre del festival, el premio como mejor debutante británica y el premio Sutherland, que reconoció a la cineasta con la mención del debut más original. El mejor documental reconocido con el premio Grierson fue entregado a Armadillo, bajo la dirección del cineasta danés Janus Metz, que demuestra la historia de un grupo de soldados de la misma nacionalidad enfrentándose a los talibanes en Afganistán. A 10 años de partir, continúa vivo el legado de Amalia Hernández. El nombre de Amalia Hernández es el mejor referente en el mundo para referirse al folclore mexicano a través de la danza. Y es que esta bailarina fallecida hace una década fue quien impulsó este arte para convertirlo en embajador de costumbres y tradiciones del país a través del Ballet Folclórico de México, mismo que se presenta año tras año en el Palacio de Bellas Artes. La obra de Amalia Hernández, así como el ballet al que dio vida, son reconocidos en los escenarios de México y el mundo. La bailarina estaba destinada a seguir la tradición de su familia y así convertirse en maestra. Sin embargo, su interés por la danza la llevó a dejar sus estudios como normalista para dedicarse por completo a la disciplina dancística. En 1952, creó su propia compañía de danza bajo el nombre de Ballet Moderno de México, hoy conocido como Ballet Folclórico de México, con el que por más de 4 décadas se ha difundido la cultura mexicana alrededor del mundo. A continuación, los dejo con el reportaje especial en Malabares. Hemos venido al patio del cincuentenario del edificio de rectoría para poder documentar el fandango de los muertos, obra con 25 años de tradición en la universidad. Acaban de develar la placa de los 25 años del fandango de los muertos y pues aquí estaremos. Antes de dar inicio a la primera función de la temporada, se llevó a cabo la develación de la placa conmemorativa, misma que corrió a cargo del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, durante la que destacó el gran trabajo que año con año realizan actores, escritores, músicos, bailarines y demás integrantes del elenco artístico de esta humorística obra dirigida desde hace un cuarto de siglo por Héctor Sánchez. Amigos, seguimos aquí en el patio del cincuentenario. Acaba de empezar la obra El Fandango de los Muertos y bueno, pues a disfrutar. 25 años más, ahí la hemos ido pasando, desde que vienes y vas, van 25 fandangos. Considerada como la obra de teatro universitario con mayor tradición en nuestro país. Hola amigos, nosotros seguimos en el Fandango de los Muertos y está muy lleno y la gente se ve muy divertida. ¿Qué te está pareciendo la obra, Lalo? Está buenísimo, la verdad es que estos chicos están aventando una lucha libre de sketch, está bastante bueno y además traen unos diálogos bien interesantes, pero vamos a seguir viéndolo.
Pues amigos itinerantes, se ha terminado el Fandango de los Muertos. Estamos con el director, el maestro Héctor Sánchez. Maestro, primero buenas noches y muchísimas felicidades por estos 25 años. No, pues gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Queremos hacerle un par de preguntitas. Por ejemplo, ¿cuánta gente participa en el Fandango de los Muertos? Bueno, tenemos 120, alrededor 120, 130 actores, más algunos actores invitados que vienen por la CDI, que es la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas. En ellos está, nos mandan una banda de viento y una danza autóctona, ¿no? Entonces haríamos como un total como de 160, que es con lo que estrenamos y también al final cerramos con ese número de actores. Son alrededor de 160 actores y con técnicos diríamos como 180 más o menos. Un proyecto a través de la lectura del autor Constancio S. Suárez, lo sacamos adelante. Platiqué con algunas personas que se integraron al proyecto. Por ejemplo, está Miguel Jaimes, que se encarga de la música. Está Hugo Renán, colaboradores, sí, que está en coreografía. El maestro Eugenio Núñez, el maestro Alfonso Sánchez Arteche y Alejandro Osorio, que se encargan de las calaveras políticas. Bueno, me imagino que a lo largo de estos 25 años ha tenido que ir por ahí lidiando un poco con los cambios de administración y cosas por el estilo. ¿Nunca ha tenido como algún problemita ahí por algunas calaveras políticas medio fuertes o alguna cosilla que le digan, oiga, no siempre tan rudo? Bueno, por lo general siempre las calaveras, algunas personas les incomodan. Pero no, es una tradición y las aceptan, ¿no? Así es de que no creo que por eso haya algún problema, ¿no? Entonces las calaveras políticas lo aceptan porque es una tradición que también le integramos al montaje. Bueno, maestro Héctor Sánchez, muchísimas gracias por estos minutitos y muchísimas felicidades por estos 25 años de trabajo en conjunto de más de 180 personas. Y bueno, pues muchas gracias por mantener o por encargarse un poco de reafirmar como estas tradiciones y de este Fandango de los Muertos, que en verdad es una fiesta muy, muy viva. Sí, pues es un interés de todos los integrantes de mantener precisamente esta festividad que es una de las más representativas en la República Mexicana, ¿no? Que es la festividad de Día de Muertos. Entonces, pues nosotros precisamente estamos pues tratando de que se conserve esa tradición y más que es un trabajo universitario. Amigos, como ven, es el final del Fandango de los Muertos y bueno, esperamos que vengan el próximo año. Así es, amigos, pues ha estado bastante, bastante bueno. De verdad, las calaveras que se echan son muy ingeniosas, el baile, todo está bastante divertido. De verdad, se la van a pasar muy bien. Ojalá puedan venir algún día a presenciar el Fandango de los Muertos. Y muchas felicidades a toda la compañía que lo montó porque cumplen 25 años de este gran trabajo. Felicidades y nos vemos otro día. Nos vemos en el próximo programa. Rolando López. Vamos con la cartelera de la universidad en breve.